Saludos, muchachos. Vamos allá un ratito. ¿Qué es la historia? ¿Qué nos refleja de lo que en realidad ocurre en, bueno, en eso, en la historia? Viendo, por ejemplo, casos como... He estado viendo el tema este de, bueno, los honores que se han ganado algunas personas tras la catástrofe del tren a Santiago. Bueno, ya ahí hablamos en su día de algunos temas relacionados con esas posibles, eso, otras opciones que hay de la versión oficial sobre esto, esta catástrofe. Pero al igual que eso, las versiones oficiales sobre el origen y sobre todos los temas sobre la catástrofe, que ya digo que hay diferentes versiones, aunque no las tararean tanto en los medios oficiales, sí, en esta, bueno, esta red que tenemos para todos, para cada uno dar luego su versión, siempre con una poquita coherencia al menos. Y ya digo que pues siempre pasa lo mismo, hay personas que se juegan la vida, hay personas que hacen las cosas y luego, bueno, la historia refleja quién ha hecho no sé qué, porque llegó luego y dijo, bueno, es que yo lo firmo y esto lo he hecho yo, como cualquier arquitecto de hoy en día, que simplemente con, bueno, decir, hacer unos planos que luego el que es albañil como yo sabe lo que pasa con los planos esos, en la mayoría de los casos, que se van, bueno, luego retocando sobre la marcha según el terreno, más que los dibujitos de colores, pero eso, que sí reflejan luego que esto lo hizo no sé qué arquitecto, después de miles y miles de horas de trabajo, duro trabajo y esfuerzo, de aquí, de todos los sitios, de, bueno, muchas personas que fueron en realidad los que lo hicieron. Con todo pasa igual. Siempre nos mienten y siempre intentan ocultar una parte de eso, de lo que ocurre, la mayor parte de lo que ocurre. Simplemente la historia es, la verdad es lo que cada uno quiere creer a la final. Estos personajes que, bueno, desde, como ya hablamos en el vídeo anterior, estos duplicadores de realidades, estos arcontes, ¿quién nos manipula? Es muy relativo. Podemos darle innumerables nombres, motes, vienen de esto, vienen de lo otro, pero una cosa sí está clara. Aunque tengan un poder tan grande, unos conocimientos tan grandes que, bueno, han llegado a tejer una maraña tan, tan compacta que nadie se puede escapar de ella. Sí, hay una cosa también muy particular. Lo particular es que si siguen mintiendo y siguen manipulando es porque siguen teniendo miedo a algo. Siempre hay muchas formas de ver las cosas. Ya digo que todo este mundo que nos encierra en la mentira, en la soledad del individuo, que, bueno, aunque exponga o expongamos nuestros logros, nuestras hazañas, ya sabéis, de pedo de borrica vieja, nuestros logros y nuestras hazañas nos guste, bueno, entre el círculo más cercano de ese mundo que hacemos tan pequeñito, pegando a nosotros simplemente lo más cercano, cuando el mundo es mucho mayor. Pero ya digo, nos encierran en esa soledad, en ese ¿qué hago yo?, en esa indefensión. Vemos que pase lo que pase, hay personajes que cometen, bueno, grandes, estamos viendo grandes fraudes, grandes corrupciones que luego se pagan, bueno, con lo que luego a cualquier chaval le sacan, como le piden, dos porros en el bolsillo prácticamente. O sea, son tíos que defraudan, corrompen, manipulan, los pillan, los juzgan, los declaran culpables y pagan lo que un chaval que se da un litro y una... Y eso, y se fuma un petardo, y eso es un delito, y lo otro, pues, dicen que también. Y bueno, muchachos, pues ya digo que en realidad todo esto es para aislar a la gente en una... Como dijo Goebbels, supuestamente.
en una mentira repetía muchas veces para que al final acabemos creyéndonoslas. Quizá como todas las profecías que también se en aquellos tiempos de aquella guerra entre, bueno, entre distintos bandos, en aquella guerra mundial en la que, bueno, se por ambos bandos se impartían, digamos, entre las líneas, entre las gentes, digamos, adversarias del otro bando, esas profecías, ese para que la gente estuviera rendida a los pies, para que la gente simplemente esperara eso que sentimos todos, que decimos, bueno, ¿qué hay para salvarnos de este mundo de mierda que tenemos todo el mundo? O sea, todos como para decir, bueno, a ver si viene un salvador, a ver si viene el Mesías de turno de cada religión. Pero en realidad el mensaje subliminal que nos dan con todo esto es que, bueno, que las personas, que nosotros no tenemos nada que hacer en todo esto. O sea, nosotros somos como un monito de paja que poco tiene que hacer en todo esto. Y viendo ese apunte, quizá nos empecemos a dar cuenta quién en cada historia de, bueno, de la historia nos han contado siempre que podría ser ese adversario de, bueno, digamos, los poderes que nos manipulan desde siempre, ya sabéis, estos que os hablo, duplicadores de realidad. El adversario sería aquella fuerza, aquel despertar, aquella conciencia, aquel sentir que empezara a ver claro que eso, que en realidad sí puede que tengamos algo que decir en todo esto, y mucho, quizá. ¿Por qué? Para daros un apuntillo, daros cuenta que, por ejemplo, uno de los grandes adversarios de la historia que podemos señalar, eso puntualmente, es Akenatón, ya sabéis, este faraón de la estirpe de los Tutmosis, este que declaró que su, bueno, tenía sus estatuas, ya las hacía distintas a esos, digamos, musculosos y tal. Empezó a declarar que era, bueno, tenía su barriguita, unas anchas caderas, un ser un poco extraño, ya sabéis, orejas grandes, cráneo alargado. Pero este personaje, sabéis que, bueno, se borró todo lo que más o menos se pudo borrar de su legado, se enterró, se destruyó. Fue ese adversario de eso, del poder establecido por esos dioses que, ya os digo, que aquellos arcontes habían creado para dar gustos a unos y otros, ya sabéis, para crear enemigos, para crear adversarios entre nosotros mismos, ya sabéis, de palo y paja. Este Akenatón, ya sabéis que una de las cosas que nos han mostrado de él, al menos, es ese canto Atón, ese canto, bueno, diríamos que gnóstico, aunque también relacionado con algún escrito más de otras religiones, sí, eso, siempre reflejando esa especie de por decirlo de alguna manera, de adoración o de esperanza sobre esa fuerza divina. Pero daros cuenta que aunque a este personaje se le ha llamado el primer monoteísta y tal, daros cuenta que poco tenía que ver su monoteísmo al que adoraba como aquel Jesús que decía pertenecer a un solo Dios. No que había un solo Dios, un tío como él o como otro, sino que pertenecer a ese gran Dios que formamos todos. Pues un poco quizá ese Akenatón era ese también su mensaje, ese quizá cambio que tendría que venir como el día y la noche, o el verano y el invierno, ya sabéis, pero a otro nivel, quizá esa nueva luz que, bueno, otros personajes como los jinns y tal en tantas profecías temían, de esa nueva luz, esa profecía de la luz que nos daría al ser humano, digamos, otro tipo de percepción que quizá nos haría quedarnos otra vez
por encima, en el escalón, digamos, de conciencia y de muchas clases de, digamos, de poder, por encima de ellos, por lo cual es la razón por la que nos, eso, nos manipulan para que no, digamos, empecemos a ver más allá. Quizás ya digo que viendo todo esto y viendo que esa gnosis que quizá refleja esto, esta conciencia de Akenatón, quizá podemos establecer que el principal adversario de estas, digamos, élites puede ser eso, la gnosis, el conocimiento. Todos los maestros, todos esos maestros que de verdad parecen reflejar, aunque manipulados todos sus escritos o todos sus legados, incluso muchos de ellos quizá no escribieron nada y simplemente se trató de que, empezaron a imponer estas élites, eso, las estirpes que iban pasando de padres a hijos, el poder y tal. Eso ya sabéis, hace mucho antes de Cristo. Cuando estos personajes empezaron a desaparecer su legado, porque empezó a aparecer la manipulación sobre su legado y aparecer esos que se erigían en portadores de eso, de los beneficios y de las bondades que podrían haber dejado aquellos, digamos, maestros, señores, maestros o iluminados. Ya sabéis, luego los discípulos pueden optar por ese doble poder que les da el conocimiento, pero esa es otra historia. Lo que os digo es que todos esos grandes maestros, en realidad, si vemos, siempre nos enseñan lo mismo, esa especie de fuerza que, bueno, que existe en el universo, eso que somos todos, ese camino que debemos recorrer para, digamos, acoplarnos a, como dicen las religiones, religare, unión con la divinidad, pero con esa auténtica divinidad, nada que ver con un personaje u otro, muchachos. Ya digo que sobresale entre todas estas historias, además que la mayoría de las religiones un poco relacionadas con ese Dios interior, por decirlo de alguna manera, aunque con muchos matices y muchas historias, porque ya sabéis, cada escritor, cada personaje, cada cultura adapta las mismas, digamos, los mismos legados de una forma distinta. Quizá una parte interesadamente, otra por eso, por la evolución de muchas cosas. Pero sí, sobresale esa palabra, el Tao. El Tao, eso que podríamos nombrar como el camino, pero no el camino simplemente de una persona, no el camino a llevar de una u otra forma, sino el camino, introducirte en el camino, ser tú mismo, ese camino que recorre la existencia, como ese universo, ese fluir del universo en sí mismo. O sea, eso que hace que el universo, ese movimiento que no lo hace parar y es lo que le da vida al mismo tiempo, eso sería el Tao, eso sería el camino a seguir, acoplarse al todo, a eso que somos todo. Y quizá ese camino es el que descubrían todos estos personajes, ya sabéis, los gnósticos, todos ellos han sido hechos de desaparecer durante mucho tiempo, de muchas formas, siempre por eso, llamados brujos, llamados de muchas formas. Pero ¿qué es aquello que nos muestran? ¿Qué es aquello que tanto temen estas élites? Quizá eso, que ya digo, que veamos qué es lo que tenemos por dentro. Empecemos a ver también con nuestro otro lado. Quizás se trata de eso, ver con el equilibrio perfecto, como el yin yang, ese equilibrio perfecto. Palabras y, digamos, nociones que hay en todas estas religiones, digamos, espirituales de verdad, donde ese otro lado es algo más real de lo que, bueno, nos muestran estos ambiciosos personajes que, bueno, manipulan cada idea para el control de, bueno, simplemente de los recursos, sin darse cuenta que ellos son manipulados igualmente por los que gobiernan de verdad, desde la oscuridad. Quizá todos se den cuenta una vez que ya están, pero eso, quizás ya sea tarde salir de
del grupo. Hoy en día, todos estos personajes que diríamos de la antigüedad serían encasillados fácilmente con una palabra que, bueno, se puede también asociar con ese yin-yang. Todos esos personajes, quizá, hoy en día, por medio de toda esta mafia, digamos, médico-mental, esta que está demostrado por innumerables trabajos que es simplemente un gran fraude que se basa en el control de eso, de la mente humana, hasta el punto de que, bueno, las personas señalen a unos u otros si son válidos mentalmente, simplemente porque quieren, porque ya digo, hay trabajos por ahí en la red que ven en que se basa eso, la psicología y la psiquiatría, todo un fraude, ya digo, a muchos niveles. Pero ya digo que una palabra que podíamos asociar hoy en día sería bipolar, y precisamente estos personajes, los bipolares, estas personas, he dicho personajes, ya sabéis, voy. Estas personas son muchas más de las que se podría decir que hay. Los bipolares en realidad en los últimos años han crecido en un porcentaje que da miedo. O sea, muchos, o sea, no es un 80%, sino un, por ejemplo, miles por cien. Entonces, vemos que la información que podemos recoger sobre, digamos, estos bipolares es, pues, como todo, en cualquier cambio. Vemos que cualquier cambio de digamos, en la vida de las personas, tanto a nivel, puede ser a nivel afectivo, a nivel, digamos, incluso material, o sea, las personas nos creamos nuestra propia realidad. Pero ya digo, los cambios bruscos de percepción por algo, te falta alguien querido, te cambia tu vida porque has tenido, por ejemplo, o bien un cacharrazo gordo o bien una subida gorda, o sea, son, cada uno adapta las situaciones de una forma distinta. Pues supongo que esto de los bipolares, viendo el resultado que hay de eso, de otros análisis distintos a estos personajes que se erigen en eso, en quién, en portadores de la verdad a la hora de decidir quién es cuerdo y quién está loco, pues vemos que, ya digo, todas estas historias que hay sobre el despertar de la conciencia se asocian estrechamente con esas, digamos, sensaciones que pueden tener al menos muchas de estas personas bipolares, que en principio lo primero que hacen son ser atiborradas de pastillas. Hay muchos trabajos en la red, quien se sienta un poco identificado por, digamos, por estas situaciones que, bueno, las podía encontrar fácilmente en la red. Hay muchas personas que, bueno, han optado por otra, tras probar y tras investigar y tras eso, incluso en sus propias carnes y en las de los suyos, tener ese tipo de situaciones, han llegado a la conclusión que la única forma de curar de verdad esa bipolaridad que dicen, ese cambio, es en realidad ayudar a la persona a adaptarse a ese cambio, porque en realidad, aunque mucha gente se asuste del cambio que sufre tanto su cuerpo como quizás su mente de golpe, al empezar a percibir ciertas cosas que antes no percibía. Una de las cosas que los bipolares, señalados como bipolares, al igual que los señalados como eso, con los síndromes del despertar, es que empiezan a sentir una especie de energía, a veces como, no es una energía que vaya a salir volando ni nada de eso, sino una sobreenergía a la hora de intentar hacer cosas que antes le costaban más trabajo. Siempre cosas que, bueno, antes veía como más, y ahora son las que de verdad le importan. Cosas que antes les llegaba al menos porque su vida era más material, se fijaba más en eso, en los coloritos, en el materialismo, y ahora empieza a ver la vida de otra forma, empieza a ver con más amor a la naturaleza, a los animales, cosa que también empieza a cambiar sus hábitos, digamos, de alimentación.
esos hábitos que sufren bruscamente, incluso de al contrario, porque muchas cosas que antes creían malas, ahora las ven buenas, y cosas que antes veían buenas, ahora las ven malas. Ya digo, de la alimentación, por ejemplo, lo de los animales. Las personas que empiezan a tener otro tipo de mentalidad, digamos, más esa, cada vez son más reacias. O sea, no se lo tiene que decir nadie, no los tiene que convencer nadie, porque ellos mismos se dan cuenta de eso, de muchas cosas, tanto a nivel de que, bueno, la alimentación es otra cosa muy distinta de lo que nos cuentan, como a otros niveles. Pero ya digo que principalmente empiezan a ser más coherentes en el análisis de cada cosa. Empiezan a analizar las cosas por desde muchos puntos de vista, no simplemente desde el que les machacan, que es el que hay que ver principalmente. O sea, es como un poco empezar a ver que en realidad todas las personas que empiezan a quizá a encontrar ese Tao, ese camino, ese que les hace fluir, ese que les hace de empezar a dar pasitos sin prisa, pero sin pausa, sabiendo que en yendo con la misma corriente que va ese Tao, ese todo, cada vez esa influencia de ese fluir atraerá a más personas, esa influencia atraerá a más conciencia, que irá creciendo más grande. Y eso será lo que acabe por cambiar de verdad, quizá, todo esto que vemos. Aunque eso, haya cosas raras, como que, bueno, hay personas que empiezan a ver demasiado reales los sueños. Las percepciones que tienen sobre algunas cosas son eso, demasiado reales para una percepción normal. Pero con lo que empiezan después a aprender, a saber que simplemente son eso, formas de que tu subconsciente quizá empiece a pensar de una forma más paralela a tu consciente. Puede ser también una forma de decirlo. Lo que sí está claro es que eso, desde todos los factores estos, vemos que incluso todas las historias estas de la subida y la bajada de peso, esto de eso, de ver los sueños demasiado reales. Hay mucha gente que se asusta, se va al médico, enseguida le muestran que es que tiene no sé qué síndrome, no sé qué historia, lo atiborran de pastillas y se acabó todo, muchachos. Esa persona ya va a estar, lo primero, asustada, lo segundo, aislada de lo que podría dar de sí dignamente. Y vemos que todo esto es lo mismo. O sea, todo paso que parece asomarte un poco a esos síndromes de que muestran muchas personas, que empiezan a ver de otra forma, empiezan a ver ya sabéis, con esa ganas de unidad con el todo. Eso que quizá es lo que temen, eso que nos haría decir, pero bueno, si esto en realidad depende de nosotros mismos, todo está en nuestras manos, de todos. Simplemente se trata de ver que todos somos uno, que todos somos iguales, que todos podemos aprovechar todos los recursos, todos podemos amarnos, todos, todos podemos ayudarnos, todos, todos podemos eso, guiar a esto que puede evolucionar, quizá este gran ser que tenemos debajo de los pies, y que es quizá el que evolucione con nosotros mismos, ya os digo. Todo esto es, ya sabéis, una forma de empezar a ver de distintas formas el mundo. No se trata de que todo sea eso, mágico de golpe y se solucione todo. Pero sí es eso, empezar a navegar en aguas tranquilas donde podemos navegar todos. Pero si empezamos todos a alborotar las aguas, son turbulentas porque las alborotamos nosotros mismos, muchachos. Una de las cosas a tener en cuenta en todas las personas que, bueno, empiezas a ver distinto, es eso, las emociones te empiezan a llegar más a hondas, las emociones que son verdaderas,
las que te hacen de eso, de ser feliz, de verdad, las que ves que podemos llegar a hacer los seres humanos. Al igual que te entristecen demasiado aquellas de las que también, por desgracia, podemos lograr. Ya sabéis, tenemos el doble poder del conocimiento o lo que queramos. Pero de que empiezas a aislarte de las personas que, bueno, siguen en su mundo material, es lo más importante, en ese mundo que te esclaviza. Bueno, supongo que la impaciencia es uno de los factores más relevantes en este camino, o en este Tao, que al menos es con lo que intento identificarme, muchachos, ya sabéis. Nada es fácil, nada ocurre así, o quizás pocas cosas. Sí que hay quizá una forma de llegar a ese estado de en el que te acoplarías de verdad a ese Tao. Dicen que es una de esas sensaciones que también tienen muchas de estas personas, esa impaciencia, esas ganas por encontrar a ese algo, ese alguien que hay ahí, igual a su gemelo precioso, a su alma gemela, a su otro lado, muchachos. Quizá ese es el auténtico adversario, quizá esa es la auténtica gnosis, esa que nos muestra eso, que todos somos uno, muchachos. Eso es lo que a estas élites les jode, que veamos, que echemos huevos y veamos que en realidad sí tenemos mucho que decir en solucionar los problemas del mundo, y bueno, del mundo que vemos y del que no vemos. Quizá eso es, ya sabéis, eso es lo que les jode. Que todos estos maestros y todas estas sensaciones lo que te muestran es que podemos enfrentarnos a ellos simplemente porque tanto uno como otro, ya sabéis, tanto como tú, eso, el Dios eres tú, muchachos. Y si vemos eso de verdad, que todos juntos somos eso tan grande que podemos llenarlo de felicidad y convertirlo en un gran cielo, o bueno, seguir como hasta ahora, enfrentados por cualquier realidad doblada, por cualquier realidad pirata. Y no haga olvidar, muchachos, pues eso, que la realidad es mucho más grande que la realidad pirata, y que solo el descubrirla depende de eso, de mirar dentro de nosotros y encontrar ese Dios que llevamos dentro. Y ya sabéis, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.